emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy buenos días, queridas familias y maestras. Qué feliz estoy de compartir con ustedes cada día, recordarles que ya estamos casi casi en la recta final. Niños y niñas pronto estarán de vacaciones, pero antes recuerden que ustedes deben estar al día con las actividades del cuadernillo. Recordarles que la profe Carmen continúa realizando otras actividades, así que si ya tienen su plan mensual a mano, están listos y listas, no se diga más, vamos a empezar. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar, con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! ¡Ya tengo mi mascota! ¡Ya tengo mi lapicito! ¡Ah! ¡Y la lonchera que no falte! ¡Llena de huesitos! Continuamos con esta gran aventura de aprendizaje. Hoy estoy muy emocionada porque tendremos dos invitados especiales que ya van a saber. Jugaremos nuevamente al tablero, uniremos punto y crearemos un árbol. Así que no se muevan de sus asientos porque tendremos muchas sorpresas para ustedes. Vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta.
vaya lejos y que jamás vuelva. Lleno de diversión porque tendremos la visita de dos personas muy especial que ya sabrán de quiénes se tratan. Y es por eso que continuamos trabajando con su plan mensual número 6, semana 3, actividad 3. Otra vuelta en el recorrido, tarea 1 y 2. En esta actividad jugaremos con esos invitados en el tablero, así que no se muevan de sus asientos. Y para la segunda actividad realizaremos la tarea 3, unir puntos. Aquí jugaremos con los números, uniremos punto para formar una imagen. Y para finalizar, realizaremos una actividad que me gusta mucho, creación de árboles frutales de colores. En esta actividad crearemos un árbol con materiales del medio. Los recursos que van a utilizar para esta actividad son los siguientes: tu plan mensual número 6, lápiz de carbón, lápices de colores, hojas en blanco, rollos de papel, papel crepé, témpera, pintura, pincel, tijera. Niños y niñas, no se muevan de sus asientos porque estas actividades estarán muy divertidas. Iniciamos el día con la actividad número 3, otra vuelta en el recorrido, tarea 1 y 2. Niños y niñas, hoy vamos a jugar nuevamente en el tablero. Quizás ustedes estarán preguntando, ¿por qué la profe Raisa tiene mascarilla? Les recuerdo que al momento de estar en contacto con otras personas, es muy importante hacer uso de la mascarilla. Y yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos invitados especiales. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros invitados. Dylan, hola Dylan. Y Rose, hola Rose, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque ustedes estarán aquí compartiendo con nosotros esta actividad. Vamos a ver, ¿qué les parece si cantamos una canción antes de iniciar? ¿Le parece bien? Sí. ¿Qué canción cantaremos? Los monitos. Los monitos, muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Cinco monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¿Y cuántos quedan? ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¿Y cuántos quedan? ¡Tres! Tres monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¿Y cuántos quedan? ¡Dos! Dos monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¿Cuántos quedan? ¡Uno! Un monito saltaba en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Muy bien! ¿Le gustó la canción? ¡Sí! Vamos a ver, ¿cuántos
¿Cuántos monos había en total? ¡Cinco! ¡Cinco! Muy bien. ¿Ahora sí podemos iniciar el juego? Pues les cuento que tenemos un tablero que ya habíamos hecho en otras actividades. Este tablero llega hasta ¿qué número ustedes creen que llega? ¡30! ¡Hasta el número 30! Muy bien. Pero antes de jugar, debo explicar y recordar las reglas del juego. Primero, debemos seleccionar una tapita. Yo quiero la roja. ¿La roja? La azul. Ok. Coge la roja, Rose. La azul y yo voy a seleccionar, bueno, la amarilla, que es la última que queda. Luego debemos ponerla donde dice salida. ¿Dónde dice salida? Aquí, en la verde. En la verde, muy bien. Excelente. Entonces, debemos ponernos de acuerdo para saber quién va a jugar primero. Yo quiero jugar de primero. ¿Tú yo quieres? Yo de segundo. Yo de tercero. Pero como ustedes son mis invitados, ¿qué les parece si jugamos mejor piedra, papel o tijera? Y así decidimos quién juega primero, quién juega después y quién juega de último. ¿Le parece bien? Sí. Entonces, vamos. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Ay, yo juego de último. Ahora entre ustedes dos. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Ah, entonces, tú juega de primero y tú de segundo. ¿Está bien? Y yo de último. Entonces, primero, segundo y tercero. Escuchen bien. Debemos avanzar tantas casillas como indica este dado. Si yo tiro el dado y sale, ¿qué número salió? El 6. Entonces, yo voy a contar hasta llegar al número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y así lo vamos a ir realizando hasta que el que llegue primero a 30 gana o pase de 30. Pero hay dos números especiales, que es el número 10. ¿Pueden señalarme dónde está el número 10? Aquí. Y el número 20. Aquí. Muy bien. Esos dos números te permiten avanzar tres casillas más. Muy bien. Entonces, ¿quién es el número 1? ¿Quién va de primero? Yo. Muy bien. Ah, estás atento. Empecemos. ¿Qué número salió? ¿El número de arriba? Uno, muy bien. Ahora es el turno de Rose. El 3. Uno, dos y tres. Muy bien, ¿a qué número llegaste? A uno. ¿Y tú, Rose? Al 3. Es mi turno. Vamos a ver. 4. 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Es tu turno? Un 4. Debe lanzarlo aquí mismo. 4. Entonces debe contar 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿A qué número llegaste? A 5. Excelente. ¿Es tu turno, Rose? 1. Muy bien. Sí, venga. 1. No debes devolverte, debes avanzar 1. Ajá. Muy bien, lo coloca al lado. ¿A qué número llegaste? Al 4, muy bien. ¿Es mi turno? ¿Qué número es? El número 2. Entonces yo voy a contar 1 y 2. Llegué hasta el número 6. ¿Es tu turno? Tiene que lanzarlo de este lado. Lánzalo de nuevo. 1. Lo colocas al lado. ¿Hasta qué número llegaste? Al 5. Vamos a ver, ¿será el 5? ¿Qué número es este? A 6, muy bien. ¿Es tu turno, Rose? Da. ¿Cuenta? 1 y 2. Llegué al 6 también. ¿Se fijaron? Sí. ¿Qué? A ver, dígame, ¿qué pasó ahí? Que los tres estamos juntos en el mismo número. Sí, los tres estamos en el mismo número. A Mila le cayó 6, está en el 6. Como a mí me tocó 6, me tocó 6. Como a la tía le tocó 6, le tengo 6. Por eso es un empate. Excelente, pero no hemos terminado todavía porque hay que llegar al número 30. Déjame ver. 1 y
1, llegué al número 7. ¿Y yo de primero? No, porque yo no había jugado. ¿Ah? Ahora sí es tu turno. 4, muy bien, cuenta. 1, no. ¿El tuyo es el azul? Muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué pasa cuando llegamos al número 10? Pasamos 3. Entonces cuenta 3 casillas más. 1, 2 y 3. ¿A qué número llegaste? A 13. Muy bien. Ahora es tu turno, Rose. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, tú estabas en el número 6. Espérate, tú pasaste el día, así que te voy a... Vamos a ver. Ay, ay, lo mío. Tú estabas en el número 6. Cuenta de nuevo. 1, 2, 3, 4. Tú estabas en el número 6. Y te salió el número 4. Es ahí que debes llegar. Cuenta de nuevo. 1. Se cuenta desde el número siguiente. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Recuerden que hay que respetar el turno de otro. Muy bien. Entonces, 11, 12, 13. Muy bien. Llegaste al número 13. Es mi turno. 1. Llegué al número 8. ¿Es tu turno, Dylan? 2, muy bien. 1 y 2. ¿A qué número llegaste? 15, muy bien. Es tu turno. 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Y si tú estabas en el 13, a qué número llegaste? Al 17. Muy bien. 13, 14, 15, 16, 17. Es mi turno. 2. 1 y 2. ¿Cómo? Caí en el número 10. Avanzo 3. 11, 12, 13. ¿Es tu turno? Echa un poquito para atrás, Rose. 1, 2. Así que llego a Rose. ¿Y a qué número llegaste? A 17. Muy bien. Echa, es tu turno. Recuerden que deben lanzarlo despacio. 6. No salió 6. Ay, mira. El 6, sí, ahí que estaba al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y a qué número llegaste? 23. ¡Wow! Es mi turno. 3. 1, 2, 3. Llegué al número 16. Un 6. Muy bien. ¿Cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué pasó ahí? Estamos en el mismo lugar. Muy bien. Seguimos. 5. Ah, no era mi turno, es el tuyo. 6. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, ay, ay! ¡Me falta uno! ¿Cuántos números te faltan para ganar? ¡Uno! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí es mi turno. Dame, que salga el 6. ¡Que salga el 6! ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Es tu turno, Dylan? Un 2. 1 y 2. ¿A qué número llegaste, Dylan? A 25. Muy bien, vamos a hacer una parada. Yo estoy en el número 22. Tú estás en el número 25. Y tú estás en el número 29. 22, vamos a ver. 29. No sabes. Vamos a. Sí, 29. ¿Cómo tú sabes qué es el 29?
porque como antes estaba la tapa y pensé que era. Ah, muy bien, porque el 29 tiene un 2 delante y un 9 detrás. Muy bien. ¿De quién es el turno ahora? Mijo. Ok. Sí. Echa un poquito para acá. ¿Tú también, Dylan? ¡Tres! ¡Uno! ¿Tiene? ¿Tú ganaste? ¡Tú ganaste! ¡Ay, qué emoción! Porque pasas del número 30, pero seguimos, ya tú ganaste, pero déjame seguir con Dylan, a ver quién va a ganar de Dylan o yo. ¡Ay! ¡No! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! Llegué al número 25. ¿Quién va a ganar? ¡Dos! Ah, pues tíralo de nuevo, lánzalo de nuevo. Lánzalo bien, lánzalo bien, lánzalo bien. Tíralo. Dos. Uno, dos. Muy bien. ¿A qué número llegaste, Dylan? Al 27. Muy bien. Me faltan tres para ganar. ¿Faltan tres para tú ganar? Mira, uno, dos y tres. ¿Y cuánto me faltan a mí para ganar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Seis! ¿Son seis? ¿Seguro? Yo. Uno, dos, tres. Pero si yo estoy aquí, ¿no puedes contar de aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ay. A mí me tiene que salir un cinco, ¿y a ti? Un tres. Un tres, un tres. Cinco, cinco y tres, tres. Cerré mis ojos. Tres. Uno, dos, tres. Llegué al número 28. Es tu turno. Es tu turno, Dylan. ¡Seis! Dale. ¡Ganó Dylan! Sí, bueno, ya déjame. Seis también. Entonces, ganaste de primero, ganaste de segundo y ya de tercero. ¿Les gustó el juego? Sí. Sí, ¿qué fue lo que más les gustó? Me gustó cuando yo gané y cuando ustedes ganaron. ¡Muy bien! Ah, pero ahora yo tengo otro ejercicio que vamos a realizar ahora. Miren. Estoy un poco preocupada porque tengo, se me perdieron los números. Ah, están aquí. Aquí hay uno. Y aquí hay otro, muy bien. Ahora acomódate. Ay, yo estoy un poco preocupada porque se le han caído los números y no sé cuál va en su lugar. ¿Qué número ustedes creen que está después? Dylan, tiene que ponerte aquí, ven. Ok. Escuchen bien. Estoy un poco preocupado, Dylan. Rose. ¿Por qué se han extraviado los números? Entonces, no sé cuál va. Después del 4 y antes del 6. ¿Cuál va? ¿Qué ya número va? El 5. El 5, muy bien. El 7 va el 8 y así forma el 9. Muy bien. Excelente. Entonces, quiere decir que después del 10. ¿Qué número va? Después del 11. Muy bien. El 11 está. Excelente. Muy bien. Niños y niñas, realicen esta actividad y diviértanse con el adulto que les acompaña en casa. ¿Les gustó la actividad? ¡Sí! ¡Cantemos! Cuatro monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá le saltando en su cama. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor. ¿Qué le dijo? No, más monos saltando en su cama. ¡No! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, ¡Firulao! Tienes que alimentarte bien. ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a
a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. Guineito, galletitas, ay, un bolito de guandula ya. Pero a mí, al firulay, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillitas y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y como mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada, hay como un rico huesito. Y le podemos echar cachús. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar. Acuérdense. Se lo dice Firulay. Una pequeña pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso para continuar con nuestras actividades. Continuamos con nuestro segundo encuentro del día, actividad 3, tarea 3, unir los puntos. Pero antes cantemos una canción, la canción de los indiecitos. ¿Ya ustedes se la saben? Una, dos y tres. Uno, dos, tres, indiecitos. Cuatro, cinco, seis, indiecitos. Siete, ocho, nueve, indiecitos. Diez, indiecitos, van. ¡Otra vez! Uno, dos, tres, indiecitos. Cuatro, cinco, seis, indiecitos. Siete, ocho, nueve, indiecitos. Diez, indiecitos, van. ¿Cómo dice? Ua, ua, tira la flecha. Ua, ua, tira la flecha. Ua, ua, tira la flecha. Diez indiecitos van. Muy bien. Niños y niñas, ¿recuerdan que en la primera actividad estuvieron unos invitados especiales? ¡Sí! Sí, Dylan y Rose, que estuvieron acompañándonos para realizar el juego del tablero, donde hicimos un recorrido. ¿Recuerdan desde qué número hasta qué número llegamos? ¡Sí! Iniciamos desde el número 1 hasta el número 30. Muy bien, ahora continuaremos aprendiendo sobre los números. Observen la banda numérica. ¿Desde qué número iniciamos a contar? Desde el número 1, muy bien. ¿Y hasta qué número llega esta banda numérica? Observen. Hasta el número 20. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Observaron qué número va después del otro número? ¡Sí! Muy bien. Observen ahora. ¿Qué imagen será esta? Vamos a descubrirlo. Ya lo sabes. Comenta tu respuesta con el adulto que le te acompaña en casa. Vamos a unir los puntos siguiendo el orden de los números. ¿Sí? ¡Sí! Muy bien. ¿Por cuál número debo empezar? Por el número 1. Muy bien. Empecemos. Uno. ¿Qué número sigue después del 2? 3, muy bien. ¿Qué número continúa? 4. Después, el número 5. ¿Y cuál sigue? 6. Seguimos con el número 7. Después, 8. Seguimos con el número 9. Después, ¿qué número le sigue? El número 10. Unimos con el número 11. Número 12. ¿Cuál sigue? El número 13. Muy bien. Después del 13, ¿qué número continúa? El número 14. Muy bien. ¿Qué número sigue? 15. Después, 16. ¿Cuál sigue? 17. Muy bien. Número 18. ¿Cuál le sigue al número 18? 19. Y después, el número 20. Muy bien. Voy a pasarle otra vez para que se vea un poco más gruesa la línea y se pueda ver mejor el dibujo. Ahora sí. Excelente. Niños y niñas, ¿qué imagen quedó formada luego de unir los puntos? ¿Cuál? Muy bien. Cerezas. ¿Cuántas cerezas hay ahí? ¿Cuántas? 2. Muy bien. Vamos a colorearla. Voy a utilizar el color rojo porque la cereza es de color rojo. A veces están verdes, pero estas están maduras. Por eso la voy a colorear de color rojo. Recuerden que cuando vayan a unir, tienen que seguir la secuencia. Y el orden, ustedes pueden utilizar un lápiz de carbón o pueden trazarlo con lápices de colores, con un color que gusten, o un marcador, lo que tengan disponible en casa. Así es, sigo de este lado. Esta actividad se encuentra en su plan mensual número 6, actividad 3, tarea 3. Ahí la pueden buscar y realizarla. Es muy fácil y divertida. Pueden auxiliarse también de la banda numérica para que vean qué número sigue. Muy bien, ahora voy a utilizar el color verde. Aquí. Muy bien. Voy a voltear un poco la hoja para que sea más fácil colorear. Y ya casi está finalizado mi dibujo. Me encanta este tipo de actividad.
¿Y a ustedes, niños y niñas, les gusta? ¡Sí! Yo sé que sí. Además, deben escribir su nombre. Voy a escribir mi nombre y guardarlo en la caja de evidencias para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Niños y niñas, realicen esta actividad siguiendo el orden de los números. Enseguida volvemos con más. Porque el aprendizaje no se detiene, ya estamos de vuelta. Y para finalizar la última actividad, realizaremos una que me gusta mucho, creación de árboles de colores. Pero antes, cantemos un poco la canción El árbol de la montaña. 1, 2 y 3. El árbol de la montaña, ey-ya-o. 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 Muy bien, claro que sí. Niños y niñas, en la naturaleza crecen árboles que nos dan distintos tipos de alimentos. ¿Cuál es el árbol que más le gusta? ¿Cuál es el árbol frutal que más le gusta? ¿De qué color son sus hojas? ¿De qué color son sus frutos? A mí me gusta el árbol de mango. El color del mango va a depender del tipo de mango que sea. A veces son amarillos y otras anaranjados. El color de sus hojas son verdes. Niños y niñas, crearemos juntos un árbol. ¿Te animas? ¡Sí! Estos son los recursos que vamos a utilizar. Observa bien. Papel crepé de varios colores. Pinturas, rollos de papel, pincel, ramas secas. Además, utilizaremos pegamento, hojas de varios colores y un recipiente para pintar. Aquí mezclaremos pintura. Vamos a leer el paso a paso para ver cómo lo vamos a hacer. Presta mucha atención. Paso número 1. Tomar un tubo de cartón para crear una herramienta que funcionará como sello para hacer hojas. Aplasta los lados cortados del rollo hasta que quede el borde con forma de hoja.
Esta parte ya está recortada. Con ayuda de un adulto van a recortar esta parte del rollo de papel. Luego van a presionar así hasta que quede con forma de hoja. Esta forma va a quedar. Observen bien. Presionan un poco y ya está listo. Vamos a escuchar el paso número 2. Prepara en un plato témperas de los colores que desees con un poco de agua. Con un pincel pinta el borde y prueba sellar todas las hojas que quieras sobre el papel o cartulina. Deja secar. Recorta por las líneas todas las hojas sin que se pierdan los colores de los bordes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a mezclar porque quiero un color diferente. Ustedes pueden pintar sus hojas del color que deseen. Con el color amarillo y rojo formé el color naranja. Muy bien. Voy a mover esto por aquí. Aquí voy a regar un poco la pintura. Vamos a pintar con el pincel el borde del rollo de papel para sellar y que quede en forma de hoja. Y aquí está. Vamos a sellar aquí. 1, 2, voy a hacer varias, pinto otra vez con color verde, ustedes pueden elegir el color que gusten, además utilicé una hoja en blanco, ustedes pueden utilizar la hoja que gusten o la que tengan disponible en casa. Voy ahora a usar el color naranja en la otra parte. Para tener hoja de varios colores. Pinto aquí. Voy a sellar. Esta no se selló. Voy a poner más pinturas. Bien. Presiono un poco para que se selle mejor. Ya está. Sigo poniendo pintura. Bien. Otra por aquí. Esta no se quiere sellar. Presiono mejor. Ahora sí. Bien. Este lo voy a poner así para que pueda sellar mejor. Y los bordes puedan pintarse mejor. Una aquí. Ahora sí. Y otra aquí. Vamos a leer el tercer paso. Dice así. Toma otro tubo de cartón para crear el tronco del árbol. Píntalo con témpera o pega alrededor tiras de papel. Toma una rama pequeña y pega con cinta las hojas. Coloca ramas dentro del tubo y llénalo con bollos de papel para que quede firme. Entonces, voy a tomar otro rollo, ya este está previamente pintado. Voy a rascar papel para introducirlo dentro del rollo de papel. Recuerden que estoy utilizando papel crepé, ustedes pueden utilizar el que tenga disponible en casa. Voy a introducir las ramas. Y voy a poner más papel para que se quede firme aquí. Un poco más. Bien, ahora sí. Déjame ver si ya están aquí, que no se caiga. Bien, ahora voy a recortar las hojas para pegarla. Recuerden que van a recortar, déjame ponerla aquí, con cuidado para que no se vaya a quitarle
la pintura de los bordes. Recuerden que ustedes en casa deben dejar secar para que no se le dañe su dibujo. Como esto es televisión, hay que hacerlo ahora. Voy a recortar unas más. Con mucho cuidado. Ustedes pueden hacerle también los puntitos para que se puedan guiar y recortarlo mejor. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Aquí voy a recortar otra. Así es, con mucho cuidado por todo el borde, sin dañar la pintura. Voy a recortar esta por aquí. Y le doy la vuelta. Muy bien, ahora vamos a pegar esta para que ustedes vean cómo quedan. Ustedes pueden pegar la cantidad de hojas que deseen. Voy a untarle pegamento. En el paso 3 dice que puede ser con pegamento o cinta pegante, pero yo le voy a poner pegamento. Ustedes le ponen el recurso que tengan disponible en casa. Voy a pegar una aquí. Este también deben dejarlo secar. Pegamento se seque para que fije bien la hoja. Otro por aquí. Voy a poner una aquí arriba. Observen cómo está quedando. Y por aquí voy a pegar dos. Uno. Y aquí al lado voy a pegar otra. Esta se está despegando. Voy a pegar un poco más. Esta también se está despegando. Déjame ajustarla. Y aquí voy a pegar la última. Déjame pegarla aquí. Presionar. Y déjame pegar otra aquí arriba ya. La última. Recuerden, niños y niñas, que ustedes van a pegar la cantidad de hojas que deseen y la pintarán con el color que gusten. Y aquí finalizaremos y ya está aquí nuestro árbol. Miren ahí, ¿cómo quedó? ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Recuerden los recursos: ramas secas, rollo de papel, pegamento, pintura, una tijera con punta redonda. Pueden utilizar los papeles que tengan disponible en casa. Aquí utilizamos papel crepé. Niños y niñas, realicen esta actividad y diviértanse con el adulto que les acompaña en casa. El árbol de la montaña. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Lua! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes en sus casas? ¡Bien! ¡Están todos muy bien y yo también! ¿Se desayunaron bien? ¡Sí! Tú sabes que mi mami me dijo que hay que comer muchas frutas y vegetales y cereales para que nuestro cuerpo esté bien regulado. ¿Bien regulado? Sí, las funciones de nuestro cuerpo. Así es, cuando nos alimentamos bien, estamos muy bien, bien, bien. ¿Y hay alimentos que nos ayudan a fortalecernos, como las vitaminas? Como la A, la B, la C. A mí me gusta mucho consumir vitamina C, porque está en casi todas las frutas. Ay, sí, por ejemplo, en las naranjas hay mucha vitamina C. Y en el limón, a mí me gusta mucho el limón y el jugo de limón. ¿Y la chinola? ¡Ay, sí! Me encanta el jugo de chinola con leche. ¡Ay, sí! Pero hay algo que no me gusta. ¿El qué? Y yo siempre como que cometo un error, pero yo no te lo voy a decir, ¿no? Dime, Nico, yo te ayudo. Yo no me como los vegetales cuando mi mami me lo da. Yo lo boto y ella no se da cuenta. ¡Pero no se lo diga a nadie!
Nico, pero eso no se hace, Nico. Pero es que a mí no me gustan. Pero tú tienes que decir a tu mami que te lo prepare de una forma que te guste. ¿Cómo, cómo? Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí no me gustaba la pasta. ¿Y tú sabes qué hizo mi mami? ¿Qué? Mi mami me dijo que le iba a echar algo que la iba a poner muy bonita y le echó un vegetal. ¿Un vegetal? Sí. ¿Una zanahoria? No, una remolacha, y se puso rosada mi pasta. Y así comí remolacha y comí también pasta. O sea, comí un vegetal y comí un carbohidrato. ¿Y estaba rica? Sí. ¡Wow! Pues yo le voy a decir a mi mamá para que me lo combine con el brócoli y la pasta. ¿Y tú sabes qué también? Por ejemplo, la zanahoria. Mi mami me la hace en jugo. ¿En jugo? Sí. Mi papi allá hace con un extractor. Él saca todo del jugo sin agua. Y eso es rico. Ah, y eso es muy nutritivo. ¿Y sabe qué me dan a mí? Dos huevos sancochaditos y rico con un chin de sal y aceite verde. ¡Ay, qué rico, Nico! ¿Y tú sabes también qué me preparan a mí? Que ese es otro vegetal que ayuda mucho. ¿Cuál? El apio, y me lo hacen con una batida de piña y le echan pepino. ¡Uy! Eso como que a mí no me gusta. ¿No? ¡Ay, no, Nico! Pruébenlo, amiguito, para que ustedes vean. Díganle a su papá, a su mami o a su abuelita que se lo haga. Pepino, piña, son vegetales. Los alimentan y así uno puede nutrirse bien. Pues yo me voy a nutrir y voy a probar ese jugo. Entonces, piña, pepino, tomate, apio y también manzana verde le echan. ¿Manzana verde? Sí. ¡Qué rico! Me encanta la manzana. Y la piña le da un sabor rico también. Y el mango tiene potasio. Y el aguacate tiene potasio. ¿Todo eso? Sí. Y el guineo. Yo tenía un guineo en mi mochila y yo no sé qué pasó. ¿Se lo comió Firulais? Segurito que sí. ¿Tú sabes qué? Firulais sí se alimenta bien. ¡Ay, sí! Yo lo vi comiéndose una mesa llena de cosas. ¿Qué? Pues ya saben, amiguitos, alimentarse muy bien con frutas, vegetales, cereales y todo esto. ¡Y mucha verdura! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Cuando vuelvan me cuentan de cómo comieron esta vez, si comieron mejor y si agregaron vegetales y frutas a su dieta. ¡Sí! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger y repasar la actividad que estuvimos realizando en el día de hoy. ¿Qué estuvimos realizando? Los números, el tablero. ¿Y qué hicimos con el tablero? Jugamos hasta el número 30. Muy bien, vamos a guardar cada cosa en su lugar. Así es, muy bien. Gracias, niños y niñas. Recuerden que mañana estaremos puntual a la misma hora y por el mismo canal. Hasta mañana, si Dios quiere que la pasen bien. Adiós. ¡Nos divertimos! ¡Pero mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir.
Hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Habrá más cosas que aprender. Mañana.